A ver si duro más de una curva, chavales. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Denle Prime y déjenle sus 10. ¡No, joder! Sabía que le iba a liar. Sabía que le iba a liar en la salida. Sabía que le iba a liar. Voy a seguir, tengo el coche. Tengo el coche recto al menos. El golpe no ha sido muy fuerte. Es que. Manda huevos. El coche estaba más o menos. El coche está más o menos bien. Vaya, joder, de verdad. El coche no está nada mal. Joder, me he quedado parado y nada, se me ha ido el coche a la derecha. El primero me ha evitado, pero el segundo ya me ha llevado puesto completamente. Joder. El coche no está mal, ¿eh? Igual tiene algún daño, pero no creas que mucho, ¿eh? Vamos, yo diría que va perfecto. Claro, es que si notaría algo, gracias a Alex Oliveira CCV, si notaría algo sería la parte de atrás, porque adelante no me ha dado ningún golpe. Es que el coche corre igual, tiene el mismo apoyo en curva y delante está bien. Gracias, Robert. No lo entiendo. Vamos. No entiendo, pero no voy a quejarme desde luego, vamos. La salida sí se hace con embrague, sí. Bueno, es lo suyo, supongo. Me dice que Paul me va a dejar pasar en breve. Me pregunto si sabe que he sido yo que era aliado. Oh, Dios mío, la cara, ¿cómo se nota cuando estás cerca de otro coche? Uy, Paul, qué cerca estaba el otro. Cuidado, mal sitio. Después de estas. Me parece que ese coche. Sí, el quinto, mira, el quinto se ha matado. Se ha matado y está en boxes. Voy a pasar a estos dos, ¿eh? Están bloqueando un montón. Gracias a Osquela. Deseame feliz cumpleaños, Katie. Pues te cantaría un happy birthday tuyo en plan Marilyn Monroe, pero. Pero me banean de la vida, ¿eh? Lo siento por Paul, pero no voy a decirle que no. Este es el hombre que iba lento, muy lento. Venga, poco a poco, a ver si puedo llegar hasta algún sitio más decente. ¿Le hago un send? No, ni coña. A ver, después de la que he liado ya, como comprenderéis. ¡No! He perdido la opción ahí. ¡Oh, fuck! Uf.
Calma, 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 calma. Tengo que hacerlo en la 3 ahora, ¿eh? ¡Casi se mata! Es muy difícil estar pegado en coche aquí, ¿eh? No tienes esta, joder. Que va, no, 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 no. Luego sí. Estamos perdiendo los dos mucho tiempo, tío. Robert, mucho tiempo los dos, sin venir a cuento. Muchísimo tiempo. Venga, venga. Calma, calma, que tiene cabeza fría, o sea, no. Que no me corre el coche ahora. No tiene sentido, sinceramente. No tiene ningún sentido que me esté protegiendo. Ninguno. A ver si no roto el coche ahora para hacer el tonto. Y menos de esta forma. Que no puedo hacer nada en esta parte. Pero es que mi coche no corre. Vale, por fin. Mi pregunta es por qué no lo has hecho hace 3 vueltas, tío. Si es que estaba claro que le estaba sacando 2 segundos por vuelta. No tenía ningún sentido, joder, con todo lo que queda. Gracias a Merehill. Venga, por los siguientes. Tengo 2 coches cerca, ¿eh? Me podemos pillar. Pero, joder, que a Barry le quitamos... A ver. Si no hubiera ningún coche en medio, me pensaría en pillarle 1/2 segundo por vuelta. Pero a ver, ¿a dónde voy? Mejor no me caliento tanto, ¿no? Me he quitado en esta vuelta a Barry 1 segundo entero, ¿eh? Ahora no, 1 segundo no. Sí, 1 segundo entero. El problema es esto que tengo delante. El problema es esto que tengo delante, amigos. Y el hecho de que mi coche, al final, sobre todo de la velocidad punta, está muerto. No ocurre nada después. Acelera bien, pero después llega a este punto y dices, venga, venga, hasta luego. ¡No, no, 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 no! Me ha frenado súper pronto, no quería tirarme. Sorry, Bill, sorry. No, no quería tirarme ni de coña, es que ha frenado súper pronto. Venga, venga, vamos, ¿eh? Tengo que... Vale, vale. Venga, 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 ¿eh? Solo quería abrirme para ver un poco mejor la curva y ya está, vamos. Casi me lo llevo puesto. Esos roces me sobran, ¿eh? Mira, Jesús, uno de los que adelantaba al principio estaba en boxes. Vaya sufrimiento de carrera, por Dios.
Calma, 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 calma. Vamos saliendo de boxes. Cada media vueltas, evidentemente a Barry no lo voy a pillar. O sí, me tendría que quitar justo medio segundo por vuelta. A partir de ahora le tendría que quitar justo a Barry, que me saca 10 segundos, medio segundo por vuelta. Pero me parece a mí que no, ¿no? Ahora yo en teoría más o menos camino limpio. ¿Acaso una vuelta mala ha sido Pauli, delante? Igual ha pasado algo, ¿tiene algún daño? Igual Pauli tiene daños, ¿eh? Sí. Pauli está roto. Me ha tocado algún muro, imagino. ¡Fuck! ¡Oh, me deja pasar! Thank you, Pauli, thank you. ¡Qué majo! Ahora me estoy acordando de que estaba a punto de hacer escape, cuando el accidente de la salida. No sé por qué me ha dado, digo, vamos a ver el coche y menos mal que lo he hecho, porque si no... ¡Oh, no! ¡Le he quitado un montón en esta vuelta! ¡Le he quitado un montón en esta vuelta! Buah, es que claro, me está calentando mucho eso. A ver, por querer dejar más espacio con el muro, casi acabo en el muro, por no bajar de marcha. Intentar ir un poco más seguro. Me está costando de cerrar este hueco, joder. Que noto mucho peor de ruedas ya en esta parte. Uy, sí. Calma. He parado porque no sabía si iba a trompear o no. Me la podía haber jugado, pero no soy así. Ya lo sabéis, me conocéis sobra. Él también va mal de ruedas, ¿no? Parece ser. Tenemos vueltas, por delante. Tenemos vueltas, soy claramente más rápido. Pero claro, vueltas sí. Intentos pocos. Es que difícil estar detrás de un coche con este, joder. Buah, es que es... Tiene nada que ver. Joder, ¿cómo se nota el aire sucio con este bicho? Es horrible. Thank you. Joder. Venga, venga. Vuelta 27 de 33, ¿eh? Poco a poco el tiempo se va a acabar, ¿eh? ¿Cómo hacer eso? Claro, yo no puedo hacerlo así ahora. ¡Oh! Yo no puedo, es imposible. Imposible. Absolutamente imposible hacer algo ahí. Venga, 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 hay que presionar como sea. Atracado un fallo.
inconducible, ¿eh? Empieza a ser. Empieza a ser inconducible esto. Ya no sé si es por ruedas, por rebufo, por las dos. ¿Cómo huele la leche? Antes iba mal, pero no tan mal. Con los que he adelantado antes. Me imagino que las ruedas estarán, desde luego, no ayudando. ¡Oh! Ahora el problema llega. La curva 1 es el problema. Vamos. No, es que ni acercarme. Es que ni acercarme, ahí vamos. Aquí sí, a partir de aquí sí. Vamos. Gracias, Pastor Racing. Ya hemos vuelto de vacaciones. Saludos, tío, y dale a ese bicho. Venga, no está perdido. No. No está perdido ni de coña, vamos. Ni de coña está perdido. Cuando esté contra el muro, sí. Antes no. Gracias a Lucas Impressing. Quedan 5 vueltas. Joder, ¿por qué no puedo hacerlo así cuando estoy pegado? Me cago en 10. A menos que darme a 0-3 o así. Para asustarle, pero claro, a 0-8, no a 0-3. ¿Cómo, amigo? Está bien la suspensión, por favor. Vale, vale, la dirección está bien, más o menos. Si falla en la curva 2, joder, o la 1.
¡No! No, 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 adiós. Este sí me acaba de matar, ¿eh? Esto que acabo de hacer me acaba de matar. Se va largo, vamos, justo. Gracias. Doblado delante, gente. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con la punta, ¿eh? Cuidado con la punta del coche. Pauli, por favor. Pauli, por favor. Cuidado, 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 cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Uf! ¡Vaya recuperación, por Dios! ¡Vámonos! ¡Vaya matada de carrera, joder! Dice Jack que ha tenido un por 4, pero nada más. Creo que Jack era el que salía detrás de mí, que sí que me ha llegado a dar un rocecillo aquí, pero nada. Creo que el que ha sido serio ha sido el que ha venido por detrás. Uf, ¡vaya liada! Sí, ese ha sido y este ha sido ese. ¿En serio? Espera, 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 espera. No me car... Si el segundo era Jack, que ha dicho que él tenía un por 4 pero que su coche estaba perfecto, increíblemente no me he cargado a nadie. Que esto no justifica y no hace que haya que esconderlo, ni muchísimo menos. Pero la suerte sería inmensa. De este, es Jack. ¿En serio? Gracias a Berikin. Eso te pasa por querer salir de la... Totalmente, pero... Pero fijaos, que Jack ha dicho aquí que ha tenido un por 4, pero nadie se ha matado, o sea que él también estaba bien. Que todo el mundo... ¡Buah, qué suerte, por favor! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, Dios! De no cargarme a nadie y encima que mi coche esté bien. Que no sé si estaba perfecto, pero yo diría que sí. Ahí estamos de nuevo. Pasa el 15. Y ese golpe es el que... Y nadie me ha dado, fijaos, ¿eh? Todo el mundo ha frenado, me ha evitado. Y yo aquí he estado a punto de decir escape y me voy. Pero no sé por qué, qué parte de mi cerebro ha dicho acelera, a ver si hay suerte. Increíblemente el coche estaba aparentemente perfecto. Yo la zona de curvas me lo comía, pero aquí era muy difícil estar cerca. Será que he salido mucho mejor que él, lo suficiente como para poder intentar hacer algo. Aquí me la ha jugado muchísimo por fuera, ¿eh? Estaba, fijaos, estaba detrás de él, ¿eh? Ah, no, aquí no ha sido, aquí ha sido el primer intento, cierto, el lacito. Que me ha semisalido, pero tenía el coche muy poco metido y él se ha defendido muy bien por fuera. Ahí tenía que ceder yo. Sí, sí, ha sido la siguiente, la buena. Cámara muy guapa para ver esta curva. Y él ha tenido un pequeño susto en la salida. Eso me ha hecho salir mucho más rápido. Y aquí, ahí estamos. Con un doblado delante. Por fuera, he frenado en mi casa y lo he aguantado de milagro. Dios, y tanto que lo he frenado en mi casa. Y tanto que lo he frenado en mi casa. Aquí ya él ha cedido. Estaba yo delante y ha dicho, mira, vale, bueno.